Welcome everyone, and thank you so much for tuning in today to this virtual education conference produced by the Harvard Global Orthopedics Collaborative on spine trauma in Mexico. Bienvenidos todos y gracias por estar en esta conferencia educativa virtual producida por la Harvard Global Orthopedics Collaborative sobre trauma de columna en México. My name is Kieran Ogrewald-Harding, and I'm an upper extremity trauma surgeon, and I am the director of the Harvard Global Orthopedics Collaborative, which is a group of Harvard-affiliated orthopedic faculty and trainees dedicated to improving access to musculoskeletal healthcare globally. Soy Kieran Ogrewald-Harding, soy cirujano de traumatología de las extremidades superiores y director de la Harvard Global Orthopedics Collaborative, que es un grupo de profesores y estudiantes de ortopedia afiliados a Harvard, dedicados a mejorar el acceso a la atención sanitaria musculoesquelética en todo el mundo. We believe education is key to improving orthopedic surgical capacity worldwide, so it is our pleasure to organize educational conferences such as this one. Creemos que la educación es clave para mejorar la capacidad quirúrgica ortopédica en todo el mundo. Así que es un placer que nosotros organizar seminarios educativos como este. So today we will be discussing cervical spine trauma. We hope you enjoy the session, and without further ado, I'll hand the mic to our session moderators. Hoy discutimos sobre los traumatismos de la columna cervical. Esperamos que disfruten de la sesión y sin más preámbulos, paso el micrófono a los moderadores de la sesión, Hao Hua Wu y a Juan Mandujano Sánchez. Gracias. Thank you so much, Kieran, and thank you everyone for being here today. It's my honor and privilege to be here helping moderate with Juan. We're really excited for the program we have for you. We hope some of you had time to access the lectures beforehand that were put out on YouTube, but we can send links to that if you haven't. And just excited to meet you all and talk about some cervical spine trauma today. Bienvenidos a todos. Gracias por la invitación aquí, Jan, Krishna, Jojua. Esperemos que sea de su agrado y vamos a hablar de columna cervical el día de hoy. Como dijo Jojo, esperemos verlas, hayan visto los videos pregrabados de las clases de los attendings, tanto mexicanos como estadounidenses, y pues esperemos sacar el mayor provecho a esta plática. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí. And I think we have a lot of people to thank. Kieran, I know you have the slides there. About the folks who are involved in this today for our presenters. We'd like to thank the following four for helping out with the Journal Club presentations. And our faculty who have graciously agreed to come here to lend us their expertise. And also some of them, as I mentioned before, had uploaded some videos and great talks on YouTube. At the HGOC YouTube site. So thank you to the faculty from both the Mexico side and also the American side for doing that. Como digo, and I think, sorry, go ahead. No, Juan, go ahead. Gracias por estar aquí y gracias a nuestros faculties. Si no hay, podemos pasar a la siguiente slide. Next slide, please. También a nuestro equipo organizador, sobre todo a Krishna, que estuvo al pie durante la organización. Sin él no hubiera sido posible. Dr. Sohail, Dr. Carrillo, Dr. Aaron, Sam y Noé Treviño, gracias por su participación, por hacer esa charla bilateral de manera factible y exitosa. All right, and in terms of our agenda today, we are going to start with case presentations, and we're going to break out into two rooms. One room is going to be Spanish speaking. One room is going to be English speaking. Juan's going to be heading up the Spanish speaking room to present our first case. I'll be heading up the English room. And then we're going to come back here for the discussion of these cases. And if we have time, we have a second case to discuss as well.
At the end of the day, in the middle of it, we'll have a break. And then in the second half of our presentation, we'll go over two Journal Club articles and do the same format with the breakout rooms first with a quick presentation in either English or Spanish, and then reconvening here in the main room for discussion with the whole group. Les recordamos la etiqueta del Zoom. Permanecer el video, están invitados a prender su cámara, mantener su micrófono en mute mientras la presentación está en curso. El chat de la presentación se encuentra abierto para cualquier duda y posteriormente a la presentación de los casos y regresar al salón principal de Zoom, pueden hacer preguntas sin ningún problema. Se invita a los attendings, a los adscritos de tanto de México como de Estados Unidos, a hacer preguntas sobre los casos presentados. All right, so let's, I think these are our learning objectives. I think we can actually get started given our time constraint. Let's just go straight to the breakout rooms. Okay, sounds good. Let me get the first breakout room going. So for all the English speakers, I've just created a breakout room for you guys. This room will remain Spanish speaking. So we'll just give a few minutes for those who speak English to join the English breakout room. You'll see a little icon at the bottom of the screen that says English language. Carla, do you mind helping me with the translation of the instructions? Sure, I'm ready. Can you just translate what I said? We've got this English breakout room. And this room will remain in Spanish. Okay, entonces ya hemos colocado los cuartos donde nos vamos a ir cada uno. Este cuarto va a permanecer con todos los que hablan inglés y el otro cuarto va a permanecer con todas las personas que hablan español. Leen un par de minutos para que la gente siga atendiendo al cuarto donde hablan español. Thank you, Carla. Hola a todos. Entonces, para el recordatorio, todos los que hablen en español se quedan en este Zoom. Los que hablan en inglés le hacen clic en el link de video en inglés. Entonces, todos los que hablan en español nos mantenemos aquí. All right, guys, I think we can go ahead and get started. Juan, you ready to go? Hey, Kiran, I'm not able to get on to the breakout room. I don't know why. Okay, we can assign you. Give me a second. Hey Juan, you're muted. Hola a todos y bienvenidos a Trauma de Columna Cervical. En esta ocasión, en esta sección de la discusión en vivo, vamos a hablar únicamente en español. Esta parte va a estar guiada por el doctor Juan Mandujano y les damos la bienvenida a todos. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tener especialistas de columna, tanto en las clases que vimos pregrabadas en YouTube, tuvimos la oportunidad de tener especialistas de columna de Lomas Verdes, de Centro Médico Nacional de Occidente y del Marqués Querétaro. En esta ocasión vamos a discutir dos casos que se atendieron en tercer nivel de atención y te cedo la palabra, Juan, para comenzar con la discusión de casos. Gracias, Fernando, por la introducción. Vamos a continuar. No hay nada que declarar. Tanto el hospital como el paciente nos dieron la autorización y el consentimiento para presentar el caso. No se van a divulgar datos que revelen la identidad del paciente. Ninguno de los presentadores tiene conflictos de intereses. Y bueno, como ficha médica, tenemos un masculino de 20 años de edad, sin alergias ni antecedentes de importancia, estudiante
o a escolaridad hasta la secundaria, el cual presentó un accidente automovilístico de manera de copiloto y cabe resaltar que no llevaba el cinturón de seguridad. La imagen de la izquierda es la imagen real del accidente. En cuanto a la atención prehospitalaria, llegó el servicio de paramédicos, vieron que no tenía pérdida del estado de alerta, únicamente tenía dolor en la región cervical, y ellos al descartar o que veía que estaba consciente, movía cuatro extremidades, decidieron mandarlo por sus medios a un hospital de tercer nivel, que fue donde lo recibimos, en el transporte público, en un taxi. Llegó a nuestro hospital en taxi, por sus propios medios, caminando, y lo encontramos, iniciamos el protocolo ATLS por todo mecanismo de alta energía y encontramos un paciente consciente, orientado, con un Glasgow de 15 y sin collarín rígido al momento de su llegada. Por precaución y por protocolo se le colocó el collarín rígido. Él nos refería a dolor cervical y presentaba deformidad en el antebrazo derecho. A la exploración física, hicimos de manera general por el mecanismo de trauma y dolor cervical una exploración de ASIA, en la cual no nos dio ninguna lesión neurológica importante a la exploración física. Se le hizo las radiografías de entrada del protocolo y fueron la lateral de cervicales y la lateral posterior de cervicales, en las cuales en la lateral encontramos una luxación evidente en la unión de C2 y C3, así como una inclinación de la cabeza hacia el lado izquierdo. Se le realizó una tomografía simple en la cual se observó o se evidenció más a una luxación de C2 sobre C3 con una fractura avulsión de C2 y podemos observar, afortunadamente, que en el corte coronal no se encuentran desplazados, que nos indicaría alguna lesión de los ligamentos atlantoxoideos. En cuanto a la resonancia, tenemos cortes sagitales de T2 y T1 en los cuales se evidenció un poco de protrusión discal hacia posterior, pero afortunadamente no datos de edema medular. El diagnóstico que se llegó fue una fractura de luxación cervical clasificada por la O-spine C2-C3 tipo C con una luxación bifacetaria bilateral sin lesión neurológica y una fractura radiocubital medio diafisaria derecha. El procedimiento quirúrgico consistió en un procedimiento en dos tiempos, el cual el primero fue una instrumentación posterior mediante reducción en vivo. No se hicieron maniobras de reducción cerrada mediante colocación de halo. Se hizo una reducción ya durante el procedimiento quirúrgico con el paciente en prono y se hizo una colocación de tornillos transmasa C1 y C3 y a C2 también. No sé si puedan ver el video, nos muestra la inestabilidad que presentaba el paciente. Y la imagen de la derecha ya es la instrumentación que se colocó injerto autólogo del mismo paciente. El paciente es una tomografía, reconstrucción 3D posoperatoria, tanto de los implantes como la reconstrucción, en la cual se observa una adecuada colocación. El paciente se mantuvo 24 horas con intubación en la terapia intensiva, sobre todo para valorar o limitar o disminuir los riesgos de un edema de laringio. Fue extubado, se hizo una exploración neurológica y proseguía en hacia el paciente sin lesión neurológica aparente. El segundo tiempo quirúrgico consistió en un abordaje anterior, en el cual se hizo una disectomía a nivel de C2 C3 y una colocación de una caja autoestable. Esta es tomografía de control posterior al procedimiento y la reconstrucción de dicha misma. El paciente cabe recalcar que posterior a los dos procedimientos continuó neurológicamente íntegro y fue dado de alta sin ningún problema. Este es el primer caso. Vamos a mantenernos en esta sala para continuar a esperar que regresen los de English Speaking para continuar con las preguntas que tenemos Jao Hua y yo preparadas para este caso. Muchas gracias. Gracias, Juan. The English folks will come back in 30 seconds. I think everyone from the English speaking room has already left that breakout room, so I think we're all together. Okay, great. Yeah, so Juan, thank you so much for giving us this case. This is a wonderful one to present. Definitely a lot of different things that we can discuss. So in terms of our discussion points, we will have four main themes. One is the initial management, and then we can talk about imaging, operative plan, and post-operative plan. So I think
the first thing that we wanted to discuss was initial management at the time of triage. That we just put this in place because we wanted the younger trainees to know, like, this was a patient that had, you know, no C collar or no cervical neck, so C spine immobilization. And that's something that should be addressed when someone's presenting with a high speed energy crash with neck pain. I actually wanted to first go to the American faculty. This is like, you know, like a C2-3 facet fracture dislocation. I wanna talk about indications and contraindications for reduction. As you know, this case— Hey, Hala. Just wanna say, give time for Carla to translate everything that you're saying into Spanish, please. Okay, sorry about that. So I think the, Carla, I'll say like a sentence and then I'll pause for you to translate, okay? So we're gonna talk about the indications and contraindications for reduction. And I'm gonna turn it over to the American faculty for discussion of if this is something that they would have tried to reduce in the emergency department, or what their indications and contraindications are for doing that for this type of injury. Entonces, para los hablantes en español, vamos a empezar la discusión del caso. Como mencionaba el doctor Mandujano, este caso se presta para discusión desde un inicio, dejar claro a tanto los estudiantes de medicina, los residentes de ortopedia, la importancia del collarín rígido cuando sospechamos de un paciente con un trauma de alto impacto y un paciente con cervicalgia. Entonces, comenzando con la discusión, tenemos las primeras preguntas en esta luxación C2-C3, si la reducción se debe hacer cerrada en una sala de quirófano de emergencias o si se debe hacer de forma abierta como tal en quirófano. You know, I think my philosophy for spine fracture dislocation is you treat it like any dislocation from an orthopedic standpoint, right? Carla, go ahead. Bueno, la filosofía que yo tengo, ¿verdad?, de una fractura espinal es que se trate de la misma manera. So you have a hip dislocation in ED, you always try to reduce it as soon as possible when it's safe. Y si tiene una fractura de dislocación en la cadera, hay que tratarla lo más pronto posible. So same for a cervical facet fracture dislocation. If you can do it safely in the ED or in the OR when the patient's awake, I would recommend that as soon as possible. Y si es lo mismo una fractura, ¿verdad?, de dislocación, se puede hacer en el o también si el paciente está despierto, también se le puede hacer en una sala de operación mientras que está despierto lo más pronto posible. In fact, if this patient was awake, I would do it without the need for an MRI scan and delaying the imaging for the reduction. Bueno, si este paciente estuviera despierto, ¿verdad?, entonces yo le hiciera una imagen de resonancia magnética para entonces así poder no tener ningún tipo de retraso, ¿verdad?, haciéndole las imágenes y poderle hacerle la reducción. Yeah, hi. I think I would agree with that as well. I think the one nice part about this here is that he is neuro intact. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? También yo pienso que la parte buena de esto, ¿verdad?, es que aquí tendría entonces el nervio intacto. So I think that in terms of getting imaging, it's safe to do that before the reduction, because there's honestly nothing, not as much to lose as if it were like a partial or incomplete neuro injury, where you really are racing against the clock.
Bueno, sí, en términos de las imágenes, ¿verdad? Si se pueden hacer de una manera segura, ¿verdad? Todo esto antes de hacerse la, la deducción, honestamente, o sea, no hay mucho, ¿verdad? Que algún particular o que podamos perder en completar una fractura antes de la reducción. I think in this case it actually reduced on its own. I mean, if we can see that the MRI is much more reduced than the CAT scan, and I think that's actually very common with these very high energy injuries that you'll see it almost spontaneously reduces between imaging studies. Y en este caso, ¿verdad? Se redujo por sí mismo, ¿verdad? Cuando vimos las imágenes de resonancia magnética, se redujo, ¿verdad? Lo podemos ver cuando le hicieron la tomografía axial, tuvo una reducción alta, ¿verdad? En un tipo de herida de impacto alto, ¿verdad? De crecimiento alto. Dr. Fogel. Yeah, a couple things to bring up. First off, I think what is important part to remember in management of trauma patients is that a lot of that management begins before they even arrive to the hospital. Bueno, sí, un par de cositas, ¿verdad?, que hay que traer a la discusión. Primero que todo, es muy importante el manejar del paciente, ¿verdad?, que ha sufrido un tipo de trauma, ¿verdad?, que se le trata desde un principio, desde que ellos lleguen. So this patient was in a significant accident of high energy, but was not in proper spinal precautions when they were treated and transported to the hospital. Por ejemplo, este paciente estuvo en un accidente de alto impacto, ¿verdad? Y cuando a él lo transportaron y lo estaban cuidando, él no le dieron apropiadamente la transportación cuando lo estaban llevando al hospital. Fortunately for this patient, he didn't have a decline in neurologic function related to the injury. And a very important anatomical feature here is because of how spacious the canal is at C2, C3. So despite the injury, there was room for the spinal cord to avoid injury. Bueno, afortunadamente, ¿verdad? Este paciente no obtuvo un tipo de lesión neurológicamente, el funcionamiento que no tuvo nada que ver, ¿verdad? El aspecto anatómicamente, la condición de la C2 y la C3 estuvieron bien, la cual pudimos evitar algún tipo de herida. And then lastly, in regards to the timing or if to do a reduction at all prior to surgery, as Dr. Zampini said, what do you have to gain and what do you have to lose? Entonces, por último, ¿verdad? A lo que pretende del tiempo, si es que hay que hacer una reducción anteriormente o después, como dijo el doctor Zampini, ¿qué es lo que hay que ganar y qué es lo que hay que perder? So if this patient is neurologically intact, you have a lot to lose by doing a reduction without obtaining imaging. Bueno, si este paciente, ¿verdad?, tiene todo intactamente neurológicamente, ¿verdad?, hay bastante de qué perder, ¿verdad?, si le hace una reducción sin haber tomado las imágenes. Versus if they are completely out neurologically, then you're racing against time and it's best to do the reduction as quick as possible. Entonces, versus, ¿verdad? Y si hay daños completamente neurológicos, ¿verdad? Entonces estamos peleando en contra del tiempo, ¿verdad? Y hay que hacerle una reducción lo más rápido posible. Thank you. Dr. Pittman? Good morning. I think I agree with everything everybody said, and I think the key here, just like most trauma, is to have a plan in place that is appropriate for the resources of your facility.
where you do the reduction will depend on the resources you have available to you in the ED versus the OR versus even the pre-op or PACU area. The three facilities I've trained or practiced at have each had a different plan for these patients based on the resources at that institution. Some choose to do this in the emergency department because they have the nursing staff and support there for the appropriate sedation, relaxation, radiographic resources to monitor your reduction. Other places prefer to have anesthesia responsible and immediately available should there be a problem with the patient or the airway. So they do it in the pre-op holding area where you are nearby to the OR should you need those resources emergently. And then other places choose that the best place is the OR. And so I think all of those are fine choices as long as the plan is appropriate to where you practice. And you'll be safest for the patient if it's appropriately using the resources at hand. This patient, honestly, had they been placed in a CPAR on the scene, would have likely shown up at your facility reduced. Bueno, lo que yo pienso, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con todos lo que ellos han dicho, ¿verdad? Y yo pienso que la clave de esto, ¿verdad? Es la respuesta y el plan en los lugares y los recursos, ¿verdad? Que se hacen, donde ustedes lo hagan, lo pueden hacer en la sala de emergencia o inversión. Antes de la sala de emergencia hay tres áreas, ¿verdad? Que se pueden hacer, las cuales yo he entrenado y he practicado en diferentes lugares, la cual tienen planes diferentes para los pacientes y instituciones que escojan, ¿verdad? Hacerlo en la sala de emergencia donde tengan el personal, las enfermeras, donde puedan hacer todo esto, protegerlos a ellos relajadamente y poder monitorearlos a ellos. Hay otros lugares donde hacen la práctica alternativa, donde le ponen anestesia, donde haya eso disponible en ese lugar, la cual proteja la manera de respirar y que también tengan todos los recursos donde esto se puede hacer de una manera bien emergente. Hay lugares que pueden escoger de hacerlo en la sala de emergencia, la cual todo eso está bien, que escojan ese plan también, que puedan hacerlo apropiadamente, donde ustedes practiquen y de una manera segura. Y hay pacientes que hasta se le van a traer a ustedes, donde le pueden hacer esta reducción de una manera segura. Bueno, haciendo un síntesis de la discusión, en este punto estamos discutiendo si la reducción la vamos a hacer de forma cerrada en quirófano o si lo vamos a hacer en el departamento de emergencias. La discusión en este caso, teniendo un paciente neurológicamente íntegro, tenemos varios especialistas de Estados Unidos que mencionan que hay mucho que perder, que en este caso usando un collarín rígido y esperándonos a las imágenes de tomografía para tomar nuestra toma de decisiones, pareciera que es la decisión que ha tomado más ímpetu. ¿Qué dicen los cirujanos de columna de México? No sé si tenemos algunos cirujanos de columna en México, en base a nuestros recursos, ¿dónde manejan este tipo de luxaciones? ¿En quirófano o en el área de emergencias? Arla, can you translate for Fernando for us in English? Interpreter requires repetition. Un momento, por señor Fernando, ¿puede repetir una vez más? Estamos hablando de una síntesis de la discusión de la reducción, si se va a hacer cerrada o abierta en una sala de emergencias o en la sala de operación. Estamos hablando sobre algo íntegro, sobre el collarín. ¿Qué más fue lo que dijo? That's fine. Even that small piece of translation. Oh, okay. Well, right now we're talking about the synthesis of discussion of if a reduction is going to be done open or closed in the ER or in the OR. This discussion is with integrity if we're going to take the collar or no, and based on the resources of some of our
providers, you know, we want to see if it's better to do it in the OR or in the ER. Thanks, Carla. And Fernando, thanks for looping in the Mexican faculty. I'd love to hear what they have to say. Tenemos al doctor Vilchis en la presentación. No sé si quisiera comentarnos. Él estuvo con el caso bastante estrecho, ya que es el jefe de columna de ese hospital donde se manejó. Yes, we have Dr. Vilchis here. He will maybe like to mention about this case because he had a very stretched out since he was there, and he's a specialist on the obstruction. Go ahead, doctor. Okay, sí, buenos días. La indicación de reducir en quirófano se llevó a cabo puesto que el paciente acudió por urgencias e inmediatamente se notificó al servicio, al grupo de columna, para poder atender el caso. Yes, so good morning. The indication to do it in the OR or in the ER, this is regarding a patient that urgently got remitted, and they immediately notified the services for columns for the spine to get attended to him. Entonces, nuestro hospital es un hospital universitario en donde tenemos residentes de ortopedia y fellows de columna, y entonces prácticamente estamos en comunicación constante para atender estos casos. So our hospital is a university hospital where we have a lot of residents as orthopedic and of the spine. And practically, we were getting in contact to them so that they can attend to this. Entonces, bajo esta situación, decidimos llevar al paciente a quirófano para hacer la reducción, como bien estamos viendo en el chat, de manera controlada. So under this situation, we decided to take the patient to the OR to do the reduction like we are seeing over here in the chat in a controlled way. Y entonces, como estaba neurológicamente intacto, es mejor hacer esto en quirófano. Así que no fue nuestra decisión hacerlo de manera cerrada, ya que cuando se hace de manera cerrada es porque no vamos a poder operar a ese paciente inmediatamente. So since he was neurologically intact, we were better to do this in the operation room. No, it was not our decision to do so, to do a closed one. We had to do it because we were able to operate in a way that it was going to be immediate. De tal forma que se llevó a cabo la reducción y la recomendación que llevamos a cabo en este caso es reducir de forma controlada en quirófano, de forma progresiva y lenta, para seguir con la integridad neurológica. In this way, we did the reduction, recommending we do it in this case, so that we could do it and form it in a controlled process and slow so that we could keep the neurological in integrity. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias, doctor Vilchis. Bueno, pasamos a la sección de discusión del tiempo de cuándo realizar la cirugía. Se me olvidó mencionarlo en el caso. Este paciente llegó a las 6 horas de que se accidentó y se realizó la cirugía 6 horas posteriores después de que teníamos todos los estudios de imágenes y los laboratorios.
This time we are going to do is, I forgot to mention, in this case, the patient, he had an accident 6 hours prior to the surgery. So we did a pro surgery at 6 hours after we have all the studies done and had all the images and the lab work. Queremos preguntarle a los adscritos, we want to ask an attendings from the United States. His their surgical approach, if it's you think anterior, just posterior, both on this case. So go ahead, thank you very much. Dr. Pittman, I see your hand up. Maybe you'd like to answer the question. Sure. I think one thing to remember in these patients as far as timing to the OR, each time this patient is taken to radiology, they're moved. That can increase your risk. Bueno, yo pienso, ¿verdad? Una de las cosas que hay que recordar sobre estos pacientes que se llevan a la sala de operación, ¿verdad? Este paciente lo mueven cada vez que lo tienen que llevar al departamento de radiología. A él lo mueven. And so, in a neurologically intact patient with an unstable injury, an earlier surgical intervention is best. Entonces, cuando el paciente, ¿verdad?, está intacto neurológicamente, pero está inestable, entonces se recomienda intervenir quirúrgicamente lo más temprano posible. I would come at this primarily from the back with a possibility of an anterior approach based on the results I'm able to achieve from the posterior approach. Entonces yo iría primariamente, ¿verdad? De la manera de atrás, posiblemente anteriormente, lo haría de acuerdo a cuál sería el mejor resultado que yo he obtenido y he alcanzado. Luego lo haría posteriormente. And in this patient, the reduction technique would be gentle axial traction with mild extension of the neck. Entonces, en este paciente, ¿verdad? Yo le haría la reducción abial técnicamente medio, bien leve, ¿verdad? También con una extensión del cuello. Gracias, doctor. Entonces, en resumen, el abordaje posterior inicialmente es el manejo que optarían con tracción lenta y en extensión. ¿Algún cirujano de columna de México, qué abordaje realizaría anterior o posterior primero? Una combinación de ambos. Tenemos al doctor Tranquilino, al doctor Ricardo Pérez. No sé si alguno quiera responder la pregunta. All right, resume and the posterior is the management to do a slow contraction in the extension surgically. We have here the Mexican surgeons. Do you guys think it should be to do a posterior primarily or both? We have Dr. Anquilo and Dr. Perez. What do you guys have to say about this? ¿Qué tal? Buenos días. Soy el doctor Ricardo Pérez, de aquí de la ciudad de Querétaro. Pues yo, al igual que todos, estoy de acuerdo de hacer un abordaje posterior para una primera reducción. Afortunadamente, como mencionaron, en el segmento C2 tenemos zonas muy seguras donde la mayoría de los pacientes preserva una conservación neurológica. Entonces, pues sí, de inicio, un abordaje posterior. Good morning. My name is Ricardo Pérez, and I'm in Querétaro. And yes, I do agree with all of them to do a posterior. First do the reduction. Fortunately, like you guys show on the C2, that is a safe zone.
to do a major pre due to the he has a good preservation of the neurological, and yes, to do it from the beginning and then to a posterior. Nosotros aquí en la ciudad de Querétaro hemos tenido varios pacientes. En particular, hubo un paciente con un desplazamiento de aproximadamente el 50%, y utilizamos un sistema de Medtronic, que son tornillos de rosca discontinua, los cuales generan una adecuada tracción. Y solo fue necesario incluso hacer el abordaje posterior, obteniendo una reducción aproximadamente del 90%. Yo el abordaje anterior lo dejo pues a la expectativa, o me mantengo un poquito más reservado de acuerdo a la reducción inicial que tuvimos. No se necesita tener una reducción hasta el 100% por las zonas que ya platicamos que son muy seguras. Sin embargo, en alguna ocasión tuve que hacer abordaje anterior para reducir ese resto de la luxación, pero tuve una neuropraxia del hipogloso. Entonces, por eso me reservo ya mucho a hacer abordajes anteriores submandibulares. Arla, that was a little bit more challenging with the vocabulary. Maybe we could have Fernando and Juan do the translation for that one. Okay. Yeah, so in this case, Dr. Ricardo Perez was mentioning he's preferred the posterior reduction first. He was mentioning about a case where he had a dislocation with a 50% of a invasion to the canal. So basically, he did in a first intention posterior approach, and managing it over 90% of the reduction. And in that specific case, he also did anterior approach, but unfortunately in that case, he had a neuropraxia of the hypoglossal nerve. So he prefers mostly to do posterior reduction only. Sí. Lo siento. Faltó mencionar del sistema de Medtronic, que tiene unos tornillos de rosca discontinua, y esos son los que ayudan a la tracción de C2 sobre C3. Yes, he was forgotten to talk about the Syktonic, because they're the ones that I have the screw with the bolt and nut that could do the reduction from the C2 to the C3. Gracias. Thank you, Dr. Lai. Yeah, I was going to say, I think the definitive surgery for this patient for me is a posterior C2, C3, but I always do the reduction supine because it's easier. And if I know I'm going to go prone anyway, I might put a Mayfield on there and do the reduction with the Mayfield instead of a Gardner Welcome. But in this case, as Dr. Zampini mentioned, there's not much of a reduction needed in this patient, right? So I would check the supine field, make sure it's nicely reduced. Put Mayfield on, flip the patient prone. If it still needs a little reduction, put the Mayfield on, do a little bit of gentle traction and extension, and then flip the patient prone for a C2-3. El doctor Lee quiso decir, nos dijo, es que él hubiera hecho abordaje posterior únicamente y primero hubiera hecho la reducción de manera en paciente supino usando un halo de Mayfield. En este caso, no había mucho que reducir, como mencionó el doctor Zampini. Pero si se hubiera necesitado una reducción, lo haría en supino, colocar el halo de Mayfield y posteriormente hacer un abordaje posterior con la instrumentación. I agree. And then if sometimes if the reduction is unstable from supine to prone, you can even do the sandwich flip where you put the frame on top of the patient, keep everything stable, and then flip the patient and then instrument posteriorly. So yeah, I think reduction in supine with the Mayfield helps quite a bit.
doctor Humectar coincide en la reducción en supino, y en caso de que esté muy inestable, se utilizaría lo que se denomina el sandwich flip o el switch de manera controlada hacia la posición prona para el abordaje posterior y mantener la reducción. All right, thank you. I think we can, we have a lot of questions on the chat, and I thank you for Noe for doing the English and the Spanish translations. Does anyone else have any other questions they would like to ask about this case? Bueno, yo pienso que sí. Hay bastantes preguntas que están haciendo en el chat. Gracias por hacer la interpretación en inglés y en español. Entonces, ¿hay alguna otra persona que tenga alguna pregunta sobre este caso? I think in terms of time, if no one else has any other questions, we can move on to the second case. And perhaps at the end of this, we can provide some contact info with emails if any of the attendees have questions about the case. Okay, I've opened the English breakout room. So I'll give everybody a few seconds to move to the English one to do the English presentation, and we'll do the Spanish one here. Continuaremos entonces con la discusión del segundo caso. Los que hablamos en español nos mantenemos en este Zoom para poder continuar con la discusión. Los que hablan en inglés se continúan al break room. Juan, are you going to give the presentation in this room? There we go. Nice. Yes, I'm fighting with my computer. So. Okay, gracias, Juan. Listo. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Okay. Bueno, vamos a continuar con el caso 2, también de columna cervical. Tampoco tenemos nada que declarar y no existen conflictos de intereses para la presentación de este caso. En cuanto a la ficha médica, tenemos ahora un paciente femenino de 23 años en el cual se accidentó en el hospital en la ciudad de Querétaro. Es un caso bastante relevante para nosotros, ya que tanto Fernando como yo tuvimos la oportunidad de verlo en nuestros hospitales. No presentó alergias, ningún antecedente crónico degenerativo, como antecedente quirúrgico, únicamente una cesárea. Presentó también un accidente automovilístico de impacto frontal. Esta vez iba en el asiento posterior de pasajero y en esta ocasión el paciente llevaba cinturón de seguridad, a diferencia del otro. En cuanto a la evaluación hospitalaria, fue evaluado en el hospital, en un hospital de segundo nivel en Querétaro. De acuerdo a las fichas médicas, presentó dolor cervical, dolor abdominal, lo cual la llevó a una laparotomía exploradora, en donde encontraron una lesión grado 3 del duodeno, que se hizo un cierre primario, un hemoperitoneo con 1 litro de contenido y trauma vesicular. Se colocó un collarón rígido a permanencia, se hicieron estudios de imagen y fue trasladado a un hospital de tercer nivel, en el cual llegó a nuestro instituto. En cuanto a la exploración física de nosotros, también presentaba, afortunadamente, no presentaba lesión neurológica. Y en cuanto a la evaluación radiográfica, estas son las radiografías que tomaron. Yo sé que no son muy buenas, pero se observa la radiografía lateral, no se observan, a grosso modo, alguna listesis o luxaciones de los cuerpos cervicales. En la tomografía ya podemos observar con mayor detalle lo que es el cuerpo vertebral de C7 con una fractura por estallido o burst fracture que invade el canal cervical. También podemos observar a nivel de C2 una solución de continuidad que vamos a ver mejor en los cortes axiales, como podemos ver aquí, tanto C2 como C7, podemos observar la invasión del canal. Y el corte coronal podemos observar una fractura de C2 que está mínimamente desplazada, así como los cortes de reconstrucción. Se llegó al diagnóstico de una fractura de C2 por la clasificada por lado spine tipo 2, es una A, sin compromiso neurológico, y C7, una A4, así como un trauma cerrado de tórax y abdomen y un traumatismo cronoencefálico leve clasificado por la OMS. En cuanto al procedimiento quirúrgico, fue un único procedimiento quirúrgico en el cual se hizo una corpectomía C7 más colocación de malla con injerto autólogo y placa cervical anterior.
Estas son las radiografías postoperatorias, en las que podemos ver la colocación de la placa con la malla. A C2 no se le hizo nada, ya que se consideró que puede ser manejado de manera no quirúrgica. Y esta es la tomografía en la cual podemos ver el poco desplazamiento de C2 y la colocación del implante a nivel de C7, tomando C6 y T1. El paciente estuvo neurológicamente íntegro, tuvo una complicación únicamente en cuanto a la cuestión abdominal que se infectó, pero en cuanto al procedimiento quirúrgico de la columna, fue un resultado satisfactorio. Ese es el caso número 2. Si gustan, esperamos a los del breakout room de English y procedemos a la discusión. Thanks, Juan. We have a few questions in the chat. I was wondering if you could just address in the time being while we wait for everybody to filter back in. Yes. There's a good question here from, let's see. From Carla Gutierrez. No colocaciones. Juan, have you already presented the case? Yeah, we're done. We're done, Hawa. Okay, fantastic. I will put up the discussion points then. Great, so thank you everyone. We're gonna move on to discussion of management for odontoid fractures and also for cervical burst fractures. I'll open it up to either the American faculty or the Mexico faculty about their thoughts about this odontoid fracture and their thoughts about management. Sure, I'm happy to weigh in here. I think my big question is it displaced or is it non-displaced? A non-displaced fracture, I think most can be treated non-operatively in a collar. If you know, the more displaced it gets, the more energy of injury, and I think those are probably best treated surgically. Gracias, doctor Zampini. Menciona el doctor que para él el grado más importante es, o el criterio quirúrgico a considerar es el grado de desplazamiento. En este caso, por no estar tan desplazado, optaría por el manejo conservador. And I know we don't use halos all that much at the Brigham. You know, they're not benign and can almost be as risky for some patients as surgery. No usa, comenta el doctor Zampini, que en su hospital no utilizan el halo, no son tan riesgosos, son riesgosos si no se utilizan adecuado y pueden ser hasta riesgosos tanto como un procedimiento quirúrgico. And for something like this, where the fracture line is going through the on the right side, you can see it's close to the C1C2 joint. So you've got to keep a close eye. So for this patient, I would have a frequent follow up post in the clinic as compared to other patients whom I would see 6 and then 12 weeks. I would see this patient every 2 weeks and make sure that there is no displacement of the odontoid fracture. Menciona que en este tipo de fracturas que está muy susceptible a que se desplace, se lleva un seguimiento cercano en la consulta, valorando el desplazamiento, porque sí tiene alto riesgo de desplazarse. Thank you. Dr. Lai? You know, most patients with odontoid fracture don't have any neurological deficits. So, and it's most often probably stable, so I'm not that aggressive with odontoid, because my treatment for that, whether it's acute or delay, is probably going to be the same, right? C1, C2 fusion probably. Or C2 screw. So I like Dr. McCorm mentioned, I follow them pretty closely to make sure there's no subluxation. But if there's a non-union, your treatment is gonna be the same in whether it's acute or a chronic fracture. Mencionó el doctor Lee que en este tipo de fracturas también por lo general las tratan no quirúrgicas, y en caso de una no unión, también el tratamiento sería similar a si fuera una fractura aguda. Dr. Fogel.
Yeah, I just one other point to add, majority of the odontoid fractures that we all see are going to be those geriatric patients. And I think your threshold to do surgery on them is going to be even higher. But overwhelming majority of these odontoid fractures, especially the non-displaced ones, don't need surgery. And if you're putting them in a collar, it's often important that you check that the collar is placed correctly. I'm sure we've all seen many times that the collar in the older patients ride up on their face, and that can be more harmful than actually beneficial. Mencionó el doctor Fogel que también la mayoría de las fracturas que vemos de los odontoides son en pacientes geriátricos y se tratan de una manera no quirúrgica, pero debemos tener en cuenta que el uso del collarín debe ser correcto, ya que hemos visto en ocasiones que el collarín está mal colocado y vemos al paciente con el collarín por encima del mentón y esto puede ser también perjudicial para el tratamiento. Y correlacionando con cómo recibimos la paciente en Querétaro, efectivamente el collarín no se colocó de forma correcta por el departamento de urgencias, la parte posterior la tenía volteada y pues es importante que verifiquemos que se inmovilice de forma correcta a nuestros pacientes. Thank you, Dr. Harold, for that comment. In this case, in Querétaro, we received the patient with the C-collar upside down from the procedure part. The emergency department put it that way. So it's very important to verify our patients, especially since this patient was translated from Querétaro to Mexico City, that is like a 2-hour drive. Great. Any other thoughts about the odontoid fracture for this case? If not, we can move on to the burst at C7. All right, let's move on to management of that cervical burst fracture. I'll open it up to the Mexican faculty about their thoughts for this case. It sounded like that there's a cage that was used because that was the only thing that was available. That's correct, Juan, for the instrumentation. So yes. Curious to hear your thoughts about the operative indication and technique. Fernando, sí, can you translate in Spanish for us on that one? Sí, yo les quiero. Menciona Jauja que podemos pasar al manejo quirúrgico porque se optó por una caja. En este caso, como tal, la caja anterior, la malla y la placa era lo único que se encontraba en el hospital para el abordaje de este tipo de fractura de estallido. E invitamos a los adscritos de México, Mexican Faculties, para dar sus comentarios que hubieran hecho, si anteriores, posteriores, placa, caja, nada. Abierto el micrófono para el que guste. Doctor Vilchi, sí, doctor Tranquilino. Si me permiten, doctor Mandujano. Bien, puesto que la fractura invade el conducto raquídeo, aún sin compromiso neurológico, una de las formas para tener intacto y sin ningún fragmento óseo el conducto raquídeo es llevar a cabo la corpectomía. Aquí un punto importante es la zona. La zona es baja, entonces a veces es complejo el abordaje, puesto que el esternón puede jugar un papel importante y puede dificultar llegar a esta zona. We decide to do the corpectomy because there was some parts of the vertebra in the canal. So that was the main goal, to resect all the fragments from the vertebra. And because it's a tricky zone for the cervical spine, because we have the sternum, we sometimes posterior or anterior, it's very difficult. So we opt to do a total corpectomy and place an anterior plate and cage. ¿Algún otro cirujano de columna de México quisiera opinar? Este paciente también llegó a un hospital de segundo nivel. Quizás la pregunta es por qué no se puede manejar también este tipo de fracturas en segundo nivel. Continuing with other questions for Mexican faculty. This patient was first received in a second level hospital
why weren't we able to manage this case in the second level hospital? Why was it needed to refer to a third level? Doctor Tranquilino, could you, podría prender su micrófono, Doctor Tranquilino? Se volvió a apagar su micrófono, doctor. Ok, ahí estoy. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Tranquilino Carlos de la ciudad de Querétaro. Pues, respondiendo a tus cuestionamientos, obviamente la fractura de C2, yo vi a ese paciente, o por lo menos vi las imágenes en la ciudad de Querétaro. Obviamente me parece manejo acertado arriba en C2, conservadoramente por el grado de desplazamiento. Ahora platicando un poquito de abajo de C7, en nuestros hospitales, bueno, pues manejamos muchas veces el recurso que en el momento tenemos. Ahí, por ejemplo, me pareció bastante acertado el apuntalar por vía anterior con ese implante. Obviamente, por ejemplo, en nuestros segundos hospitales de segundo nivel, también contamos con ese material, pero ocasionalmente solamente podemos contar con una placa. Como mencionó el doctor Vilchis, adecuadamente era la descompresión anterior, ya que posterior parecen estar las facetas íntegras y me parece que se resolvió adecuadamente. En cuanto a tu pregunta, Fernando, ¿por qué no se resuelven en segundo nivel? Aunque tenemos la preparación, pues a través del tiempo que hemos adquirido en C1, C2, tú sabes que ocasionalmente no contamos con los recursos adecuados y a medida que se van haciendo más tipo de cirugías con más frecuencia ese tipo de cirugías, pues claro que te vas haciendo más experto. Yo pienso que ese es el motivo por las que no las manejamos en los hospitales de segundo nivel. Pero afortunadamente, pues vamos mejorando y cada vez también tenemos más implantes adecuados para dichos procedimientos, ¿verdad? Pero esa es mi respuesta a tus preguntas, Fernando. Gracias, doctor Tranquilino. So, doctor Tranquilino mentions that he would also manage the C2 fracture in a conservative manner. And discussing C7, based on the resources having at the moment, he would also recommend the anterior approach. And in why didn't we manage it in the second level hospital? Basically, by the resources that we have in the second level hospital, we would only have the possibility of putting an anterior plate. That's why we would send it to a third level hospital where they have more experience also with a more volume of patients. Fernando, could I, I wanted to ask a question on that, but actually I'm seeing that there are two hands up. So maybe I'll let Noé Dimas ask the question first since he was waiting longer than me. Yeah, go ahead, Dr. Dimas. Hola, buenos días, saludos a todos. Soy el doctor Noé Dimas Uribe del Hospital General Tacuba, aquí en la Ciudad de México. Somos un hospital de segundo nivel. Muchas veces nos encontramos con el problema precisamente que comentan mis compañeros, el abasto de materiales. Y una cosa que nosotros encontramos muy comúnmente es no contamos con el personal adecuado para el manejo de los fluoroscopios. Nuestros equipos son de muy mala calidad. Porque hago el comentario, precisamente hace 3-4 semanas operamos a un paciente de las mismas características, con un resultado muy parecido, nos ofreció un buen desarrollo después de la cirugía. Sin embargo, sí nos llamó la atención eso. O sea, es complicadísimo, sobre todo en esos niveles bajos y con la parrilla costal, el esternón, poder entrar a esos sitios y dar un buen resultado con seguridad, ¿no? Entonces, creo que está bastante bien manejado. Nosotros lo manejamos exactamente igual.
Sin embargo, haciendo acotación al comentario de que en segundo nivel es complicado, sí lo resolvemos. Sin embargo, muchas veces se complica todo al momento de tener mejores recursos y sobre todo personal capacitado que nos haga más fácil el procedimiento, ¿no? Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, doctor. What Dr. Noé Dimas said, he's from Mexico City also. And he's from second level hospital and he had a case similar to this one and he managed them with an anterior plate and a cage. But the main problem from second level hospitals are the resources. Sometimes they don't have as much as resources than a first level hospital in United States or third level in trauma in Mexico. Regarding the C-arm, there's sometimes low quality or there are not enough people to manage all the cases, neuromonitoring. So that they can manage all these cases on a second level hospital, but sometimes it can get tricky or complicated because of the lack of resources. Thank you. Dr. Fogel. Sure, thanks. A couple of things. One, if you are gonna do surgery in this patient, certainly the timing of it needs to be taken into consideration, or the other injuries needs to be taken into consideration. If I recall on the first slide, this patient had very significant injuries to the abdomen, I believe. Yes. That's correct. That's correct. Right. Sorry, I don't know if you want to give time to translate. Sorry. Sí, lo que el doctor Fogel dijo es que también hay que valorar en este tipo de pacientes las lesiones asociadas que tiene el paciente. Como este caso, tiene una lesión importante en el abdomen, vimos lesión visceral, así que hay que también tomarlas en cuenta para el manejo y el timing de la fractura cervical. And the other part of that is, so if you are going to do surgery, it certainly does not need to be urgently because the patient is neurologically intact. But in general, I also am not sure I would have done surgery for C7 regardless if this patient is neurologically intact. So I was just curious in terms of the reasoning to do surgery. El comentario, doctor, es que en este caso, al estar neurológicamente íntegro, no era un manejo quirúrgico urgente en cuanto a la fractura cervical. Y aún siendo no urgente, le queda la duda si él hubiera hecho un manejo quirúrgico o hubiera manejado de manera conservadora esta fractura. Es pregunta para los de Mexican Faculty si por qué optar por un manejo quirúrgico en C7 en ese tipo de fracturas. Alguien que guste. In fact, Juan, it looks like that's the same question that Dr. Lee was asking. And I just wanted to encourage all the participants to also follow along in the chat. There's plenty of good commentary there. But yeah, please, if Mexican Faculty could comment on that. Sí, claro. La razón de llevar a cabo la cirugía es, como mencioné, descomprimir el conducto raquídeo. Estamos en la zona de transición en donde el conducto cervical, que tiene mayor espacio para la médula, se vuelve más estrecho o se empieza a volver más estrecho en la columna torácica. Y siendo que es un paciente joven, quisimos llevar a cabo este procedimiento para que estuviera bien su conducto raquídeo y evitar una estenosis y evitar una probable compresión con los síntomas que pudiese tener este paciente. Y otro punto que quisiera comentar es la visibilidad para llevar a cabo este procedimiento. La trabajamos solo en antero-posterior porque el húmero no nos permite ver esta zona apropiadamente, pero se puede trabajar con visibilidad vía anterior. What Dr. Vilchi said is they opt for a surgical decompression because they want to decompress all the canal, sorry, and because this is a transition zone from C7 to T1, there is a narrowing from the cervical canal, so they want to avoid a further narrowing on because it's a young patient and active patient, so they opt for a cervical decompression with a corpectomy. And he also said that a goal or the difficulty of this approach is the lack of visibility because you can see
pretty well as in C2 or C3 or C5, but because you had the humerus sternum, so this was a tricky one. But the main reason he opted for that was to prevent some narrowing in the future because the age of the patient. Thank you, Dr. Zampini. Thank you. And this is a tough fracture. It kind of falls in between classifications. Now, I know you have the slick classification up, and I do like that because I think it incorporates a lot of the stuff we think about. But the other stuff that has been said is also very important, like cervicothoracic junction, the patient's other injury burden. I think what was done very well. And I think probably I would have considered doing the same thing or just a posterior for stabilization, knowing that to try to immobilize the fracture, you'd be looking at a cervicothoracic or throat orthosis, which could potentially be difficult with the abdominal injuries. The only other concern I have is there a ligamentous injury in addition to what the disc injury? That would suggest that maybe doing more than just an anterior would be necessary if there is like a posterior ligamentous injury as well. Thank you, Dr. Zampini. Lo que dijo el Dr. Zampini es que a él le gusta mucho la clasificación de SLIC que tenemos en la presentación, es bastante útil. Y este tipo de fracturas probablemente es tomar en cuenta la unión cervicotorácica, como mencionaron, las lesiones asociadas que tenía este paciente, sobre todo las lesiones abdominales, y también probablemente él hubiera optado por un manejo quirúrgico, probablemente por vía anterior o por vía posterior. Lo que le queda la duda es si este paciente tenía alguna lesión de elementos posteriores de la unión discoligamentaria, y si sí, pues si haber optado por un manejo posterior hubiera sido también adecuado. ¿Alguno de los maestros mexicanos o de Mexican faculties will want to answer this question? Sí, si me permiten. Justo estaba contestando en el chat. Slick nos sugiere o no, o nos da un puntaje bajo. Es una fractura estallido, 2 puntos. Parece ser que no tiene lesión del complejo posterior, 0. Y no tiene, está intacto neurológicamente. No obstante, recordemos que todas las clasificaciones son para orientarnos. Tenemos que ajustar los datos a cada uno de nuestros pacientes. Y la razón por la cual lo operamos fue esa. No tener estenosis más adelante, porque hemos tenido casos de estenosis y con síntomas, y aquí pues nos daría una mielopatía. Entonces, a pesar de eso, me parece ser que debemos ser cautos, confiar todo en una clasificación. Nadie lo hace, pero solo lo recalcamos. Gracias, Dr. Vilchis. Dr. Vilchis said that, yes, it's a very useful classification, the Slickman, but in this case, there will give you a low grade, 2 points, so we can consider not non-operative. So the classifications are useful, but we, like all the attending said, we have to adapt them to the patient, specifically the patient, and this one we have to take in consideration the age, the comorbidities, and the future narrowing the cervical canal. So they opt for us of surgical management. Sorry. Thank you. I saw Dr. Lay, you had your hand up. Yeah, I was going to make a comment. I think you know, we're going to immobilize her anyway because she had that C2 fracture as well. So I think you can go either way here, operative or non-operative. I think for me, I would probably critique the MRI a little bit, and if there's any PLC involvement, then I would consider surgery, probably just a corpectomy only. But alternatively, I mean, if the patient's intact, burst fracture healed really well. If there's any, and then you can follow them closely, and if there's the thing you will probably worry about is probably kyphotic deformity. And the treatment for that is also a corpectomy later on. So I think that is, I'm generally pretty conservative because the treatment for a delay scenario is going to be the same as an acute scenario. Thank you. Well, Dr. Le, lo que dijo Dr. Le fue que en este caso hubiera visto la resonancia para ver si tenía compromiso de elementos posteriores, y si no hubiera tenido, él hubiera optado también por un manejo conservador con un seguimiento estrecho, ya que en caso de una de las mayores complicaciones, que es la cifosis cervical,
hubiera, el manejo hubiera sido una corpectomía y se trata de manera muy similar a de manera aguda, de manera crónica. Okay, thank you. Any other questions? Why don't we transition to the journal club, if that's okay with everybody. Fernando, what do you think? Juan, what do you think? ¿Algún otro comentario de algún especialista de México? No sé si de Querétaro, nosotros también lo consideramos quirúrgico, por eso la referencia. No sé, doctor Ricardo Pérez, ¿algún comentario adicional? Bueno, sí, mire, mi comentario sería que pues es quirúrgico la corpectomía. Ahí quizá yo no he tenido tan buena experiencia en la colocación de las mallas. Tengo pacientes que se ha ido a cifosis después de una colocación de la malla, por lo cual he estado optando por colocar injerto autólogo. Y además, como se trata de una charnela, pues igualmente hubiera hecho abordaje anterior y después posterior para solventar todas las solicitaciones biomecánicas que se tiene en la charnela cervicotorácica. Gracias, Dr. Ricardo Pérez. So Dr. Ricardo Pérez also considers that it is a surgical, it has surgical indications, and that in his experience using a mesh usually tends to go into cyphosis. So he now usually uses a autologous bone graft in these cases. Great, thank you for sharing that. I think given the time, we'll move on to Journal Club. Let's take a break until 20. So I'm West Coast time, so for me it's 8:20, but if you're in Mexico, it'd be 10:20, or in the East Coast, it'd be 11:20. And they'll give us 20 minutes each for each journal article. Yeah, let's just do a 5-minute break and then we'll come back. 5 minutos de pausa, por favor. Gracias. Tomamos un break de 5 minutos y regresamos a las 9:20. 10:20, perdón.
Yeah, let's all reconvene. We're gonna do the breakout rooms like we did for the cases. One person will be presenting the case in English, and one will be doing it in Spanish. Great. So I think the breakout rooms are open. So go ahead and join the English one for those who want to. We can begin the Spanish in this one. Vamos a comenzar con la discusión de artículos. Los que hablamos en español los mantenemos en este foro. Y los que hablan en inglés se van a ir a otro chat room. En este caso vamos a tener al doctor Moisés Olvera, R1 del Marqués, del IMSS, de Querétaro, presentar el artículo Abordajes quirúrgicos para luxaciones facetarias de columna cervical en adultos. Adelante, Moisés. Hola, buenos días. Vamos a presentar el tema de discusión, análisis de un artículo en abordajes quirúrgicos para luxaciones facetarias de la columna cervical en adultos. Este es el artículo respecto a la discusión en abordajes quirúrgicos para luxaciones facetarias de columna cervical en adultos, correspondiente a los siguientes autores: Curto D, Tamaoki MJ, Martins D, Puertas EB y Velotti JC. ¿Cuál es el objetivo del artículo? Es comparar los efectos benéficos y perjudiciales de los diferentes enfoques quirúrgicos utilizados para el tratamiento de luxaciones facetarias agudas en la columna cervical en adultos. ¿Cuál fue lo que se realizó? Se realizaron búsquedas bibliográficas médicas hasta mayo de 2014 y se encontraron dos estudios relevantes que incluyeron un total de 94 adultos con luxaciones facetarias de la columna cervical. Y se examinaron un total de 949 registros de las siguientes bases de datos: ensayos controlados de Cochrane Library, Medline, Embase, and Latin American and Caribbean Health Science. ¿Cuáles fueron los datos de selección? Se encontraron que ensayos controlados aleatorios y cuasi-aleatorios con enfoques quirúrgicos para el tratamiento en adultos con luxaciones facetarias agudas de la columna cervical con y sin lesión de la médula espinal. ¿Qué fue lo que se necesitó para comparar? El estado neurológico postquirúrgico, los aspectos funcionales de la calidad de vida, el dolor a 6 meses en el estado de evolución, con un dolor postoperatorio en el primer y segundo día de estados postoperatorios, con una escala de dolor, la falta de función en los pacientes ya postoperados, el alineamiento sagital y las complicaciones que implican infecciones y el proceso de instrumentación. ¿Cuáles fueron los criterios? Se tomaron tipos de estudios de ensayos controlados y aleatorios y cuasi-aleatorios, con tipos de participantes con adultos con distracción y flexión o fractura de luxación menor a 3 semanas de la columna cervical inferior con o sin déficit neurológico, incluyendo participantes con lesiones de luxación facetaria unilateral o bilateral. Ahora, para las medidas de resultado, se encontró que para el abordaje anterior y posterior de la dislocación facetaria, para el estado neurológico posquirúrgico final, se demostró que no existe una diferencia significativa entre ambos abordajes, ¿vale? Siendo solo 1.39 veces más significativa para el abordaje anterior. Así es, para el funcionamiento y la calidad de vida, igual se demuestra que no hay una diferencia significativa para ambos abordajes, siendo solo 0.08 veces más significativa para el abordaje posterior que el anterior, en un estado físico inmediato, y siendo solo 2.88 veces más significativo para el abordaje anterior que el posterior en un estado mental. Ahora, en el análisis del dolor a 6 meses, en el seguimiento, se demuestra que no hay una diferencia significativa en ambos abordajes, siendo solo 1.35 veces más significativo para el abordaje posterior. Y en el análisis posquirúrgico del primer y segundo día del estado ya del paciente, se encuentra que para los pacientes que tienen un día posoperatorio, solo 0.97 veces es más significativo para el abordaje anterior y 0.88 veces más significativo para el abordaje posterior al segundo día de estado posquirúrgico. Ahora, para la escala NAS, se demuestra igual que no existe una diferencia significativa para ambos abordajes, ya que no hay una relevancia significativa dentro de las muestras que comparan ambos estudios, ¿vale? Así es, se tiene un promedio del
de una muestra de 38 pacientes, que en el abordaje posterior para 46 pacientes, que se demuestra que no hay una diferencia totalmente significativa, aún teniendo un porcentaje de promedio, sin favorecer a ninguno de los dos abordajes, ya que no existe una completa promedio para ambos dos, ¿vale? De esta manera, el análisis comparativo para ambos abordajes en el alineamiento sagital se encuentra una diferencia significativa entre ambos abordajes, favoreciendo el abordaje anterior, siendo 10.31 veces más significativo para el abordaje anterior, ¿vale? Ahora, así podemos observar que para las complicaciones tanto infecciosas y de los procesos quirúrgicos, esto va a depender ampliamente del sitio de abordaje, pero se demuestra que 25.19 veces es más la posibilidad de tener alteraciones en la voz en los pacientes que tienen el abordaje anterior, y esto siendo explicado ampliamente por el sitio de abordaje que se está teniendo. Ok. Ahora, no existe una diferencia significativa entre los grupos respecto al estado analógico al final de los ensayos. ¿Qué nos menciona Brock en 2003? Que incluyó que solo personas con lesión de médula espinal usando instrumentos no validados, en diferencia a NOM del 2007, que excluyó a aquellas personas con lesión de médula espinal utilizando ya puntuaciones válidas. Estos estudios no demuestran una diferencia significativa entre ambos abordajes, ya que solo Brock no informa diferencias en los cambios de la alineación en el abordaje anterior, y NOM en 2007 encontró una mejora en la alineación sagital, y esto se ha dado por el tratado por el abordaje anterior, ¿vale? ¿Existe una alta tasa de fracaso? Sí, pero esto es referente al sitio de afección, ya que en los pacientes con el abordaje anterior y por el sitio de abordaje van a tener trastornos de voz y de la deglución, y solo de estos 11 pacientes que tuvieron estos trastornos se recuperaron a los 3 meses, ¿vale? La aplicabilidad de la evidencia es que en la práctica actual, cada uno de los sitios de abordaje y para el posterior, específicamente los tornillos pediculares y la masa lateral, generalmente reemplazó a las técnicas de claveado interespinoso y oblicuo para la fijación posterior de la columna cervical. Dentro de los resultados principales, la que se más se concluye es acerca de la alineación sagital después del abordaje anterior, siendo lo más significativo para estos estudios, y que los trastornos de la voz y la deglución después de la cirugía pueden tener una evolución favorable a 3 meses para aquellos pacientes que son tratados por esta vía. En conclusión, las pruebas de calidad son muy bajas de 2 ensayos que indicaron una poca diferencia en el estado neurológico a largo plazo de la calidad de vida de estos pacientes, y la alineación sagital puede lograrse mejor por el abordaje anterior. No hay una suficiente evidencia que nos indique que entre ambos grupos exista eventos adversos, y depende también de la posibilidad y la práctica del cirujano que tiene para la falla de la instrumentación y los procesos infecciosos. Los trastornos de la voz se pueden corregir a los 3 meses en pacientes con abordajes anteriores, y se necesita más investigación para formar una elección para el abordaje que se quiere tener en los pacientes, individualizando cada uno de ellos por cada una de las patologías que están teniendo en ese momento. Es así que en un cuadro comparativo, al tener los resultados de cada uno de los abordajes, es que las ventajas para el abordaje anterior tenemos a que los pacientes permanecen en una forma segura en decúbito supino, y en el abordaje posterior hay mayor facilidad para remover facetas bloqueadas. Esto es en referencia al sitio de abordaje. Hay un fácil acceso en el disco herniado para el abordaje anterior, con una reducción controlada para la tracción y una mejor fijación de tornillos bicorticales en caso de ser necesario. En el abordaje posterior existe una reducción fácil de lograr, una adecuada fijación del lado tensión de la lesión, con un cuidado de las fracturas de las masas laterales sutiles. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Moises. Okay, I think we've closed the breakout rooms and everybody's back in this main session. Podemos empezar la discusión. We can begin the discussion if you guys are ready. Yeah, Jen, I know you had some discussion points on your slide. I don't know if you wanted to begin with that. Sure, I can share my screen. So just wanted to have a couple questions to kind of get the conversation started.
as seen here, kind of what is your preference at your institution, and how is that decision affected by, like we mentioned earlier, resources available and patient status? Buenos días, Jen. Voy a traducir para Jen. Estos son puntos o preguntas de discusión que vamos a abordar. Está abierto tanto para los profesores de México como los Estados Unidos. Y sería qué métodos utilizan en su institución, si su estrategia cambia, si hay disponibilidad de resonancia, o si intentarían, como ya mencionamos en el caso previo, una reducción cerrada en el departamento de urgencias o en el quirófano. Dr. Lay, I see you have your hand up. I think for me, with fracture dislocation in the subaxial spine, I always go anteriorly whenever I can. For several reasons, one is my reductions right in the supine position, so patients are on the table with the traction and supine trying to reduce. And if I get the reduction, then I just do an anterior approach and do an ACJF. So time when I have to go posteriorly is when I can get a reduction, right? Or if it's at C1 or C2 above the C3, right? Or if it's at C7 and below and it's difficult to access anteriorly, or it's hard to evaluate your reduction with X-ray, then I would consider posteriorly. But in general, it's very doable with the anterior approach. Doctor Lee dijo, pues, es que por lo general él hace todos sus abordajes vía anterior, aprovechando que tiene en la mesa el paciente supino para la reducción, contracción, se utiliza abordaje anterior, y en caso de que tuviera un elemento posterior, pues valorará la posterior, pero por lo general es vía anterior la mayoría de sus casos. Menciona también el doctor que en caso de luxaciones de C1 y C2, sí prefiere el abordaje posterior, y en caso de luxaciones de C7, también por técnicas de imagen, poder verificar que sí se logró la reducción, en esos casos sí también lo hace de forma posterior. I think the other thing to consider too is, you know, when you do it anteriorly, it's more of a buttress construct, right? So you're holding that reduced. Whereas if you go posteriorly, your lateral mass screws are not the best screws. So sometimes you may have to end up going longer if you don't get a good lateral purchase. Thank you. Dr. Zampini? Thanks. I agree with everything that Hai said, and I think that's my first go-to is anterior. In terms of technique, I usually use variable angle screws for an ACDF, but in this case, I would use a more of a fixed angle screw construct, you know, because of the potential instability. The only caveat with that is if it's if the posterior ligaments and muscle are just blown out. And you can typically see that on the MRI. It looks like a bomb went off on the stir or even the T2. For me, that's a reason to either do just posterior and maybe go a little longer because of the risk of it failing from the front, or do it front and back. And this is one where, you know, we can argue about, like, when do you get an MRI? Do you get an MRI? But something like this, especially if it looks like or sounds like it's higher energy, I want to know what the posterior ligamentous structures look like and the posterior muscles look like. Gracias, doctor Zampini. Menciona que está de acuerdo con el doctor Ay en el abordaje anterior. En este caso, usaría tornillos de ángulo fijo. Normalmente usaría tornillos de ángulo variable, pero en este caso, para asegurar la estabilidad, lo haría con tornillos de ángulo fijo. Y le gustaría, en este caso, evaluar la resonancia, ver el complejo ligamentario posterior. En caso de que haya una afectación importante, también valoraría en ese caso el abordaje posterior únicamente en vez del anterior, y que se presta a discusión de la resonancia magnética, que considera en este caso que es importante. Dr. Fogel. Another important technical aspect to bring up. I agree with going anterior in majority of cases, but one thing you need to be very careful about is not over distracting the disc space.
And the reason why is that if you put too large of a cage or a graft in, even if you reduce the facets, they may still be distracted, and then you're at risk of it redislocating. And that actually happened just this past week at our hospital. One of the surgeons over distracted with the cage, and it redislocated about a day or two later. Thank you. Well, doctor, lo que dijo el doctor Fogel es que sí, la mayoría de esos casos los hace vía anterior, pero debemos de tener en cuenta al hacer este tipo de abordajes no sobre distraer lo que es el espacio cervical o el espacio del disco cervical con una caja muy grande o con un injerto muy grande, ya que si se sobredistrae, las facetas se podrían mantener distraídas a su vez y posteriormente reluxarse, volverse a luxar. Menciona que tuvieron un caso en su hospital hace unas semanas que un cirujano sobredistrajo el espacio interdiscal y posteriormente se luxó de nuevo las facetas. Harold, there's a great question here from Hai. Hay una pregunta de Hai Lei aquí para Harold. How do you prevent over-distraction? Hai says that he typically asks the anesthesiologist to push on the head when he places the plate and screws. How do you do that? Yeah, that's a great question. I think that's a great technique, Hai, that you use. One thing is when you put your cage or graft in, if you have fluoroscopy available to you in the OR, you should be very critical of the facet alignment at that time. And so you can, one, see it then if you're distracting the facets. It should be similar in congruence to the neighboring levels. Also, if you have cranial traction on, you should remove the cranial traction so that the facets then are allowed to collapse. Gracias, doctor Fogel. Menciona la pregunta, ¿cómo evitas la sobredistracción? Entonces, menciona el doctor que hay una técnica en la que una vez que pones tu caja o pones tu injerto autólogo, tomar con fluoroscopía en la imagen lateral, identificar qué tanto se distraen las facetas y hacer de forma comparativa con las facetas subyacentes para identificar si hay una subdistracción de estas o más de una sobredistracción. También recomienda que si tenemos una tracción craneal, esta se debe de retirar para identificar cómo queda finalmente las facetas. Thank you. It's also important to look at the adjacent discs to get an idea of what the appropriate size of your inner body should be. Could you repeat, Matt, that, Dr. Pittman, please? Sure. I think it's also important to look at the adjacent discs to make sure that you're using an appropriately sized inner body spacer, not to go larger than the unaffected discs. Lo mencionó el doctor Pittman es que debemos de valorar el espacio entre los discos adyacentes para darnos una idea de no poner una caja muy grande y así también evitar la sobredistracción. No sé si alguno de los profesores mexicanos tenga algún comentario sobre este tipo que hacen en sus hospitales. Doctor Tranquilino, no sé si alguno de ustedes quisiera aportar algo. ¿Me escuchan? Bueno, yo os quería comentar, como menciona el doctor Olvera en su artículo, que es muy bueno. La ventaja del abordaje posterior es que ves hasta los cartílagos de las facetas dislocadas. Y con el paciente, obviamente, anestesiado, estamos hablando de la columna cervical baja, C3 a C7, pues es relativamente fácil hacer la reducción y colocar ya sea implantes traslámino facetarios, etc. Pero también, obviamente, es súper bueno el abordaje anterior, ya sea con placa, ya sea con implantes actuales de estabilizadores con tornillos al cuerpo vertebral. Entonces, pues de acuerdo con lo que han comentado los profesores, son buenos métodos para estabilización. Claro, como también mencionaron, a medida de lo posible en los hospitales donde se cuenta con resonancias, con tomografías de reconstrucción, es muy bueno incluso el abordaje, por supuesto, combinado.
Gracias, Dr. Tranquilino. Dr. Tranquilino mentions, as the article discusses, both anterior and posterior has its indications. One of the good things about the posterior approach is that you can see the facets and you can see the cartilaginous portion, and you can see visually by direct visualization the facets and see if it's an adequate reduction. On the other hand, the anterior approach also lets you use different implants, bone graft, or use intersomatic box, as mentioned before. And if your hospital has a good imaging, you can also discuss the possibility of doing a mix, both anterior and posterior. I don't know if someone from a faculty from US would describe when would we use a mixed anterior and posterior approach. I think I can weigh in on that. I mean, that's if you have a major ligamentous injury posteriorly, I mean, those are the times when the posterior approach is, I think, necessary. And you have it here on your slide that you have you restore the tension band with a posterior approach. So if even if you don't have an MRI, when you have the reduction, if it looks like the spinous processes are splayed out, you can kind of infer that there is a posterior ligamentous injury. And then those are the times where I think you really do need that tension band to be restored. Thank you. Lo que dijo el doctor Zampini es que, como dice en la presentación, en el slide aquí enfrente, para tener una buena reconstrucción del complejo ligamentario posterior y restaurar la banda de tensión, es donde iría abordaje posterior. Si aún con abordaje anterior vemos que las espinosas están muy separadas, ahí sería por un abordaje posterior para restaurar lo que es la banda de tensión. Okay, great. Thank you to everyone. I think in the interest of time, let's move on to our next Journal Club article. Thank you to the presenters and the faculty for that great discussion. And we'll move on to the next one. Continuamos entonces con la discusión del segundo artículo. Igual los que hablamos en español nos mantenemos en este foro. Yeah, Fernando, I think the English room is open and they're getting started in there, so we can begin with the presentation in Spanish here. Yes, can we make co-host Alan Araiza, please? There we go. Alan should be co-host as well, so he can present. Listo, Alan. Ya puedes poner tu presentación. Ok, buenos días a todos. ¿Ya se ve la pantalla compartida? Sí. Yeah. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar. El caso que vamos a presentar trata acerca de las lesiones de la arteria vertebral asociadas a un trauma cerrado de columna cervical. Como ya vimos anteriormente con todas las pláticas que hemos tenido y las discusiones a lo largo de esta mañana, pues se ha comentado mucho de la lesión vascular, de la lesión medular, pero la lesión de la arteria vertebral ha sido hasta ahora poco comentada. Vamos a este artículo, es un artículo de análisis retrospectivo, donde el objetivo fue determinar las características de los pacientes, los factores de riesgo y patrones de fractura asociados con lesión de la arteria vertebral en los pacientes con trauma cerrado de la columna cervical. La lesión de la arteria vertebral ocurre en cerca del 0.09 al 0.63% en el servicio de emergencias de los pacientes que tienen un trauma cerrado, no necesariamente de la columna cervical. 70 al 80% de estos pacientes tienen asociación con una lesión de la columna cervical, y en 19 al 39% de todas las fracturas de columna cervical se puede presentar una lesión de la arteria vertebral. Hay déficit neurológicos asociados en 0 al 24% de los pacientes, como un accidente cerebrovascular de la circulación posterior,
una ceguera cortical, tetraplejía, incluso hasta la muerte. Algunos síntomas que nos hacen sospechar de estas lesiones pueden ser las náuseas, mareo, una ceguera fugaz, diplopía y debilidad bilateral en las extremidades. Como vemos en la imagen, pues la arteria vertebral tiene 4 segmentos. El primero, que es cuando la arteria vertebral sale de la arteria subclavia y pasa a la columna cervical adentro de los forámenes transversos, que se va a convertir en el segundo segmento. A partir de ahí, su salida hacia la masa lateral del arco del Atlas, del arco anterior, es el tercer segmento, y de ahí al trayecto intradural a su unión con la arteria vertebral del lado contralateral es el siguiente segmento, el último, el cuarto. Y la zona que está más propensa a sufrir lesiones por la rigidez en la que se encuentra es el segmento número 2. En cuanto al diagnóstico, pues la angiografía era considerado antes el estándar de oro, y se menciona en los estudios que tiene una sensibilidad del 100% para detectar este tipo de lesiones. Sin embargo, la angiotomografía computarizada multidetector es el estudio de elección por el bajo costo y según por la facilidad que se tiene a realizarla. Factores de riesgo predisponentes que antes de realizar el estudio, este grupo del Colegio Americano de Cirujanos durante la investigación creen conveniente mencionar son fracturas y luxaciones de la columna cervical subaxial, fracturas foraminales transversas en varios niveles, fracturas cervicales altas que corresponden a C1 y C2, fracturas con fragmentos en el foramen transverso, lesiones facetarias, fracturas de la base del cráneo e incluso fracturas mandibulares. El objetivo es identificar las características de los pacientes y patrones de lesiones de alto riesgo mediante un análisis de regresión para determinar las asociaciones con la lesión de la arteria vertebral en una gran serie de pacientes diagnosticados por la angiotomografía multidetector moderna, que fue el estudio que se realizó. La manera en que se estudiaron fueron los pacientes que sufrieron una lesión cerrada de la columna cervical diagnosticada por este tipo de tomografía durante un periodo de 3 años. Que comprendió del 1 de enero del 2007 al 1 de enero del 2010. Los encargados de seleccionar estos pacientes para el estudio fueron el equipo de urgencias y traumatología. Y bueno, la lesión de la arteria vertebral fue documentada por el radiólogo que realizó este estudio, ya sea que tuviera un colgajo de la íntima, una oclusión traumática o una disección o incluso un pseudoaneurisma. La sensibilidad que tiene este tipo de estudio es del 97.7% y la especificidad es del 100%. Vamos a mencionar brevemente unas enfermedades, ya que más adelante voy a comentarles en este estudio se hicieron asociaciones con estas patologías. La espondilitis anquilosante, bueno, el diagnóstico se hace por el diagnóstico serológico, diagnóstico por radiografía, que aquí podemos ver unos ejemplos, que es la columna en caña de bambú debido a los sindesmofitos marginales, una afectación de las articulaciones acroiliacas en estadios avanzados y la rigidez de la columna que se presenta en los pacientes, que son generalmente pacientes jóvenes. Y la hiperostosis esquelética de la columna. Bueno, es una osificación a lo largo de la cara anterolateral en al menos 4 vértebras. Se preserva la altura del disco en el segmento afectado, la ausencia relativa de cambios degenerativos y hay una ausencia de anquilosis de articulaciones facetarias. Hay ausencia de erosión sacroiliaca, esclerosis o fusión ósea intraarticular. Aquí podemos ver una imagen donde no se pierde la altura, pero sí se pierde la movilidad, sobre todo la flexión y extensión. Se dividieron 4 grupos de tratamiento. Al primero, pues no se le dio ningún tratamiento. El segundo, aspirina. Al tercer grupo son los pacientes que reanudaron medicamentos previos a la lesión como tratamiento, aquellos que ya utilizaban anticoagulantes, que tenían alguna cardiopatía, y pacientes tratados con un goteo de heparina o un puente de heparina de bajo peso molecular. En el cuarto grupo, que este se estableció un tratamiento. Las lesiones de columna cervical estuvieron presentes en 1.204 pacientes.
el 21% de esos pacientes, que fueron 253, se sometieron a estudio de la angiotomografía computarizada multidetector, y en 42 de estos 253 pacientes, que es el 17%, se encontró una lesión de la arteria vertebral. Fue unilateral en el 15% y bilateral en el 1.6%. La manera de reportar estos resultados se consideran unas variables con un nivel de significación univariante del 0.25. Las variables con un valor de P de 0.15 se mantuvieron para el modelo final. La significación estadística se fijó en menor o igual al 0.05%. Los patrones de lesión predictivos, cuanto a este análisis, vemos aquí que fue la fractura basilar del cráneo y la luxación occipitocervical. Otros patrones de lesión predictivos podemos ver que sigue siendo la fractura basilar del cráneo y el desplazamiento en el foramen magno mayor o igual a 1 milímetro. 6 de estos 42 pacientes desarrollaron secuelas neurológicas relacionadas con la lesión. 2 de estos pacientes tenían espondilitis anquilosante y una hiperostosis esquelética. 2 tenían fracturas de la base del cráneo asociadas y 2 subluxaciones o luxaciones facetarias. El tratamiento de la lesión de la arteria vertebral, pues podemos ver que los pacientes que no tuvieron tratamiento fueron 19, de estos la mortalidad fueron de 11 pacientes. En los otros 3 grupos, los pacientes llevaron el tratamiento que ya mencionamos anteriormente y no hubo mortalidad en ninguno de estos casos. En cuanto a la discusión, pues 42 de los que tuvieron lesión en la arteria vertebral se consideran los predictores independientes importantes: la fractura de la base del cráneo, una disociación occipitocervical y la fractura desplazada de 1 milímetro o más en el foramen transverso. El diagnóstico de espondilitis anquilosante y una hiperostosis esquelética es predictivo de la lesión de la arteria vertebral, tanto de esta como del evento neurológico, debido al efecto de atadura que va a tener la arteria en el agujero transverso en este tipo de enfermedades por la rigidez que ocasionan. Las fracturas del atlas, la pubis odontoides y las fracturas del ahorcado no fueron factores predictivos para la lesión de la arteria vertebral, ya que no tuvieron una significación estadística. Los pacientes que tienen una lesión arterial que sufrieron lesiones más graves son los pacientes que tienen un Glasgow bajo y un índice de severidad de la lesión más alto. El mecanismo de lesión de alta energía no es predictivo de la lesión arterial, ya que es indiferente en pacientes jóvenes y adultos, ya que la mayor gravedad se presentó en pacientes de la tercera edad, en los cuales una simple caída no considerada un traumatismo de alta energía pues provoca estas complicaciones. La lesión de la arteria vertebral es asintomática hasta más de una semana después de la lesión, donde empiezan con síntomas que mencionamos anteriormente, y por lo tanto la identificación temprana en pacientes de alto riesgo y candidatos para terapia es esencial. Como conclusión, la lesión de la arteria vertebral secundaria a una lesión cerrada de la columna cervical se asocia en pacientes con lesiones más graves, y las fracturas desplazadas hacia el foramen de 1 milímetro más son de las que nos orientan a tener este tipo de diagnósticos. Los eventos neurológicos pueden ocurrir en una fracción de las lesiones, en el 14%, y provocar la muerte hasta en el 4.8%, según este estudio revisado. Gracias. We're back onto the main room. Pregunta para al doctor Ricardo Jiménez, creo que se encuentra en la sesión. ¿En su hospital hacen algún estudio, angiotomografía, angioresonancia, tomografía de cortes para valoración de este tipo de lesiones, o es un hallazgo incidental o dependiendo de la clínica? I'll translate now. Do you in the United States make an of part of the protocol for cervical spine fracture or blunt trauma, do an CT multidetector CT or angio CT or angio MRI, or just is an incidental finding from the physical exploration? Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo, como lo menciona, la verdad es que muy buen artículo. Como él lo menciona, realmente nosotros no tomamos en cuenta tanto como se debiera esas estructuras vasculares que son muy importantes.
Yo en la experiencia que he tenido hasta el momento, afortunadamente no he tenido ninguna dato clínico o alguna experiencia en ese tipo de lesiones. Pero siento que es muy importante tomarlas en cuenta y más por la clínica que nos menciona el artículo, el doctor. Y nosotros por el bajo recurso en el hospital donde trabajamos no estamos haciendo ningún tipo de esos estudios. Yo creo que solo si tuviera algún efecto clínico sobre el paciente es cuando se realizaría. Ahora aquí pues sería importante ver el tratamiento o el pronóstico de ese tipo de pacientes. Gracias, doctor Ricardo Pérez. Dr. Ricardo Pérez mentions a very good article, and in his clinical practice, he has not encountered yet a lesion of the vertebral artery. However, in our hospital, in our second level hospital, the resources are very limited. We think maybe an angiotac would be available, but not 24/7. However, if we suspect of such an injury, we would have to send it to a third level hospital. And we would like to discuss also that what is the prognostic of these injuries. I don't know if someone has experience with these vascular injuries. Dr. Lee, I think you have your hands raised. Yeah, I trained with Dr. Zampini and Dr. McCarr and Harrell. I think in general we usually don't prefer getting or need to get a CTA, but the ED and the general trauma team always get it for cervical spine trauma. I think we look at our own series and among 700 cases, there were only two non-preventable stroke patients, and two patients who had a intracranial bleeding from the use of antiplatelet therapy. But for me, whether the patient have a VAI or not, it doesn't really affect the management at all from a cervical spine standpoint. Thank you, Dr. Ali. Nos menciona el Dr. Ali que en su experiencia en Boston, en Estados Unidos, únicamente ha tenido 7 casos en el que no se podía prevenir la lesión vascular, y en ese caso básicamente desencadenó un accidente isquémico en el cual, que por su parte no le dieron manejo quirúrgico, ya más bien recae sobre neurocirugía. Dr. Zampini, you have your hands up. Thank you. Yeah, I think that, I don't really look for these. The only time I really get worried about them is when they're discovered and then we have to do something surgical. Because if there's a unilateral injury, the worry is always, what do you do about the other side and how do you prevent the other side from being injured? My level of concern is highest if you're at the occipocervical junction where the vertebral artery really is right there in the surgical exposure. And that's just, that's really the only time I get worried about them. And I think these generally fall into a category of, are they severe and life-threatening or are they not a big deal at all? I think the people that have a unilateral vertebral artery or a heavily dominant unilateral, if they injure that, they probably either die in the field or die on route to the hospital, from stroke of the base of the brain. Otherwise, I think they're fairly benign, except like I mentioned, when we have to do surgery. Thank you. Lo que dijo el doctor Zampini es que este tipo de lesiones no las buscan de manera rutinaria, simplemente son hallazgos, o cuando encuentran una lesión unilateral, lo que le preocupa más es que la lesión del otro lado también esté presente. Y este tipo de lesiones podría entrar en la categoría de que pongan en peligro la vida o totalmente benignas. Y cuando ponen en peligro la vida, por lo general una arteria vertebral muy dominante que se lesione, por lo general este tipo de pacientes mueren en la escena del accidente o de camino al hospital. Así que por lo general este tipo de lesiones pues
pueden ser o muy fatídicas o muy benignas, pero sí se preocuparía más por al momento de hacer el procedimiento quirúrgico. Thank you. Dr. Pittman, I saw you had your hand up earlier. What Dr. Zampini said. Same exact concerns. Any comment from the Mexican faculty about their experience? ¿Algún adscrito de México que quisiera comentar algo acerca de su experiencia? There's a question from Hai Li. I'd imagine in Mexico you don't routinely get CTA. Is that true? Es una pregunta del doctor Hai Li, que si rutinamos en México o hacemos de manera rutinaria la angiotomografía. No sé si algún adscrito quisiera contestarla o la podemos contestar nosotros. Pedí en la conexión a internet la última parte del artículo. Pero sí era justo lo que yo estaba pensando. Aún como cirujano de columna, habitualmente le pide su tomografía es con las finalidades de ver las estructuras osteoligamentarias, la resonancia con el mismo caso. Pero yo creo que esas lesiones vertebrales se subdiagnostican precisamente porque yo por lo menos... Sí me pasa por la cabeza la posibilidad de la lesión, pero rutinariamente no solicito un estudio de angiotomografía para valorar las arterias vertebrales. Habitualmente, en mi opinión, es así. Well, Dr. Tranquilino said, answering the question of Dr. Hai Li, is that in Mexico, they don't, or we don't ask for an angio CT. We don't just routinely do the CAT scan, simple CAT scan, and as you said, this is a benign lesion in majority of cases, and that's why they have in mind, but not always ask for an angio CT. I believe mostly in second and third level hospitals, we would have the possibility of doing a CAT scan with angio. However, we don't usually suspect the injury, as Dr. Tranquilino mentions. We go for the MRI, the CAT scan, and we don't usually order for that specific studies. And Fernando, is that because of resource limitations in many of the less than tertiary level hospitals in Mexico, or is that just because of a clinical pathway that's being decided to save resources or something? From my experience in second level hospital, I think we won't have it available 24/7. That is a reality. However, I think we would be able to have it in 24 hours, more or less. However, as we mentioned, clinically, we don't usually suspect it. I don't know, Juan, in third level hospital, do you usually ask for this study? No, we don't do it that routinely. And that's because if you put a construct, we mostly is iodine. So we can put in a balance from the harm to their kidneys or the expecting finding a lesion that mostly benign. So we don't do it routinely. Traduciendo, no lo hacemos de manera rutinaria, también ponen una balanza el daño al riñón por el medio de contraste y pues por una lesión que podría ser totalmente benigna, así que no lo hacemos de manera rutinaria. Thanks everybody for the comments. Gracias a todos para este comentario. I think maybe it's time that we should end the conference. We're a little bit over. If there are any final comments from any of the faculty, we'd be happy to have them. Otherwise, Juan and Halva, maybe you can close us down. Go ahead, Halva, and I'm closing Spanish. Okay, well, I want to thank everyone for being here.
And thank you to Kieran and the rest of the HGOC team for arranging and organizing this. I know it wasn't easy. Thank you to our presenters today and our faculty. All the presentations were excellent. And hopefully everyone took something away from this conference. And thank you to Juan and Fernando for being the originators of this idea. Gracias a todos por estar aquí. La verdad es que fue un trabajo bilateral. Estados Unidos y México es la primera vez que se hace. Y quiero agradecer a todos por su pasión, al doctor Vilches, al doctor Tranquilino, al doctor Ricardo por estar como faculty de México. Y a los exponentes de Estados Unidos, Kiran, Krishna, Jauhua, Sam, estoy olvidando algunos. Gracias. Y no olviden escanear el código QR que se encuentra en la pantalla para la post-season survey, please. Thank you very much. Yes, please. All those who didn't get that in Spanish, please do scan this QR code and give us some feedback so that we can keep making these conferences better. We were trying a new format today, doing it in two languages, so I hope everybody was able to follow along and understand. And also, see you next week from Torre Columbar. That's right. And anybody who completes the certificates, completes the surveys, we'll send you a certificate of participation as long as you were attending these sessions and completing the surveys. So please do complete them. We'd be happy to see you next week, as Juan just mentioned. Gracias a todos. Thank you so much for joining us today. All right. Thank you, everyone.